Bienvenido una vez más a su canal Romney Online. En esta oportunidad vamos a resolver esta integral que ya tiene tiempo en las redes sociales. Normalmente nacen como chistes, memes, para compartir, bromear un poco, pero resulta que tienen un buen contenido, la mayoría, tiene un contenido interesante para resolver este ejercicio y quiero compartirlo con ustedes. O sea, quiero dar mi opinión sobre el ejercicio y el proceso que les traigo, espero que les guste y que tomen herramientas para otros ejercicios. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos mis suscriptores y las personas que confían en este servidor, comparten el canal, comentan, dan sus bendiciones, gracias al retorno, porque gracias a eso el canal hoy está pasando ya los 20.000 suscriptores, esperemos llegar a muchos más. Así que bueno, un abrazo para todos y gracias por pertenecer a este canal, esta es su casa. Bien, vamos a comenzar. Palabra más, palabra menos en inglés. Dice, hola cariño, usa mi tarjeta del cajero. Retira cualquier cantidad de dinero, vete de compras y invita a tus amigos para almorzar. El código del PIN, Personal Identification Number, o número de identificación personal, que normalmente es de 4 dígitos, yo lo voy a hacer en base a 4 dígitos, ¿no? Si hay alguien que lo quiere hacer de 6 dígitos, simplemente pide un poco más de decimales a los cálculos, pero yo lo voy a hacer de 4, es con esta integral, que parece, oye, bien difícil. Y sí lo es. Voy a tratar algunos procesos que espero que les parezca un poco más sencillo para resolver. Y aquí, bueno, la típica despedida, ¿no? Con toda la intención, te amo, ¿no? Mi vida, te amo, cariño. Y la tarjeta, una foto de la parte de la tarjeta Visa. Ajá, con lo que nos cuenta esta persona es que hay muchos matemáticos, entusiastas, youtubers, héroes sin capa, que estamos dispuestos a apoyar para que la persona pueda sacar el dinero, invitar a sus amigos a almorzar. Así que bueno, aquí les va la respuesta. Vamos a retirar esto un momento. Como la mayoría de mis suscriptores ya me conoce, pero el que ya está llegando en canal por primera vez, yo utilizo mucho programas para verificar las respuestas y así están más tranquilos. Primero, yo utilizo un programa que se llama Maple, software matemático muy útil. Le di la integral porque eso es lo primero que hago para ver cuál es la respuesta y da negativo. Y da 2.981. Aquí está con 3 decimales. Entonces, los 4 primeros dígitos, el PIN sería 2981. Es lo que yo asumo, ¿no? Dado quitando el punto decimal y el signo negativo, serían los 4 dígitos. Ahora, claro, fácilmente con tecnología metes en un programa y ya tienes los 4 dígitos. Ya puedes sacar el dinero del cajero. Pero obviamente el video es para explicar cómo se puede hacer la integral manualmente. Ese es el chiste, ¿no? Sin tecnología. Pero antes de comenzar, voy a retirar esto. Ya tenemos la respuesta. Tenemos que llegar a este valor. Por métodos tradicionales, hay algo que quiero que vean. Resulta que es de 0 a 1. Normalmente cuando tenemos una integral definida, lo primero que hay que hacer es ver si la integral es impropia o algún límite hace que la integral no esté definida o sea infinita o esté dentro de los límites. Fíjate algo. Si tú factorizas el numerador, okay, yo hice la factorización ya de una vez, solamente para ejemplo, y factorizas el denominador, conseguirás que el 1 da 0 en el numerador y 0 en el denominador. O sea, el 1 genera una indeterminación, ¿no? Un punto abierto en el problema. Y el 2 genera una asíntota vertical. O sea, digo el 1 porque es el que hace 0 y el 2 es el que hace 0 acá. Entonces, quiero que vayamos a GeoGebra, que es una aplicación gratuita, que la utilizo muchísimo, para que vean por el método gráfico qué está pasando. Es una indeterminación, o sea, el 1 no se puede evaluar realmente en este momento, y el 2 es una asíntota vertical. Okay, vamos a GeoGebra y ya regresamos. Bien, ya aquí estamos en GeoGebra. Aquí está la gráfica en azul, la asíntota vertical en 2. Aquí está la gráfica. Y igual 3x cubo menos x cuadrado más 2x menos 4, raíz de x cuadrado menos 3x más 2. Aquí está lista la gráfica. No van a conseguir gráfica de 1 a 2 porque si calculas el dominio por efecto de la raíz, va a ser de menos infinito a 1 abierto y de 2 abierto a más infinito. Por eso es que aquí no hay gráfica. Ahora, ¿qué pasa si yo racionalizo para levantar la indeterminación? O sea, me explico, separo raíces, factorizo y racionalizo, puedo agrupar en esta expresión que acabo de colocar, que la tengo en color verde. Si yo la selecciono, vean cómo coincide la parte derecha y la parte izquierda, vean cómo crea un espejo, ¿no? Vean cómo se levanta la indeterminación y esta gráfica queda sobre el eje Y, obviamente porque aquí esto va a dar puros valores positivos, por eso es que queda sobre el eje Y. En cambio, originalmente va a dar valores negativos para Y. Se vean como es totalmente simétrica acá, pero aquí es idéntica, ¿no? O sea, vamos a hacer es algo curioso que sucede. Vamos a hacer un acercamiento solo a la región que yo quiero, con una herramienta acá para ampliar un poco más la gráfica que yo necesito para que vean algo.
Aquí estoy solamente en la región que yo quiero. Recuerden que la integral definida es el cálculo de área bajo la curva, ¿no? De los intervalos dados. Vean esto. Voy a retirar la verde un momento. ¿Qué pasa si yo pido el área de la función f, ¿verdad? Que es la original, de 0 a 1? O sea, lo quiero hacer por ejemplo. Me dice que es indefinido. Porque el 1, como les decía, es un valor abierto, un punto abierto, tiene una indeterminación. Entonces yo puedo optar por hacer aproximaciones. Por ejemplo, puedo decir 0.9 y él me da un área, 2,806 negativo. Ajá, negativo porque está debajo del eje, ¿ok? Pero ¿qué pasa si le doy otro 9? ¿Verdad? Vean cómo da menos 2,97. ¿Qué pasa si le doy otro 9? Vean cómo da. Aquí ya tenemos el pin 2980. Aquí está listo, ¿no? O sea que con 3 9 bastante cerca ya tenemos el pin. ¿Por qué? Porque queremos los 4 decimales. Si le doy más 9, ya lo que se va ajustando son los últimos decimales. Pero los 4 primeros ya los tenemos. Entonces, ya por aproximación al 1, o sea, por la izquierda del 1, ya tenemos el pin. Menos 2981 o menos 2.981. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a colocar la verde? Selecciono para calcular el área de 0 a 1. Vamos a ver qué sucede. De 0 a 1 me da de una vez el pin. Entonces, si racionalizas, sí te da un punto cerrado al final y te da el área ya sin necesidad de ver la indeterminación acá. Claro, Maple te da el área de una vez de 0 a 1. Él hace todo el trabajo, en cambio GeoGebra no. Por eso es que quería mostrarle, y las personas, muchas personas están aprendiendo a utilizar GeoGebra, y aquí les dejo esta curiosidad para que la tengan. Recuerden que yo racionalicé y agrupé las raíces aquí al final y da perfectamente, aquí está, ¿no? 2981 y el otro es menos 2981. Claro, nosotros tenemos que conseguir es la negativa porque es el ejercicio original, ¿ok? Bueno, quería dejarles este aporte con el método gráfico, entonces ya está confirmado que ese es el pin, 2981, los 4 primeros dígitos. Así que bueno, gracias por su paciencia, vamos ahora al ejercicio. Muy bien, con el permiso de la audiencia, bueno, retiro esta expresión, dado que no la voy a utilizar, voy a partir del ejercicio original. Bien, sabiendo que el 1 me puede dar problemas, yo por lo pronto no me voy a preocupar por eso, sé que el 1 da indeterminado, pero por lo pronto no lo voy a tomar en cuenta, simplemente voy a empezar a trabajar como si nada. Bien, una idea suicida es llamar U a la raíz. Una idea suicida es empezar con algo tan simple como cambio de variable. Mucha gente no lo cree, y porque piensa que son métodos un poco más avanzados. Yo lo voy a hacer por cambio de variable. Espero que me acompañen. Si elevamos al cuadrado a ambos lados de la igualdad, la raíz se elimina, quedó cuadrado, x cuadrado menos 3x más 2. Derivo ambos lados, 2u de u es igual a 2x menos 3 por dx, entre paréntesis. Hasta ahora todo va bien. Pero resulta que si tú haces cambio de variable y llamas u, en el numerador debe aparecer este término, o al lado del dx, donde este término no está. O sea que el cambio de variable ya tú dices no me sirve. Ahora, ¿qué les parece si digo que podemos buscar este término acá? Claro, ya vieron que factorizado no aparece. Factorizado aparece x menos 1. O sea que este término no está aquí. Ahora, ¿podemos modificar el polinomio o le podemos agregar un valor para que tenga este binomio? Y cuando factorice, ¿me cuadra el cambio de variable? Sí se puede. Vean cómo lo podemos hacer. ¿Qué les sugiero? Vamos a tomar este término y lo vamos a igualar a 0. ¿Ok? Eso me da 3 medios. 3 medios tiene que ser una raíz solución del polinomio para que cuando lo factorice salga este término. O sea, viene contenido algebraico. Espero que les guste a los entusiastas de la matemática, que les gusta aprender cosas nuevas. Si no lo sabían, claro. Vamos a tomar este polinomio y yo le voy a sumar un término k, ¿ok? Que es el que necesito para emparejar esto. Pero obviamente si lo sumo, lo tengo que restar. ¿Ok? O sea, estoy diciendo acá que lo voy a sumar, pero a la vez lo tengo que restar para poder equilibrar la igualdad. Y lo tengo que igualar a 0. ¿Está bien? Lo tengo que igualar a 0 para que el polinomio tenga solución. Si yo reemplazo 3 medios en cada uno, 3 medios acá al cubo, 3 medios, 3 medios, y resuelvo esta parte, lo resuelvo completamente, me da 55 octavos. Y lo paso al otro lado a restar. Entonces queda k es menos 55 octavos. O sea que si yo le resto menos 55 octavos, a esto va a dar 0. Y el 3 medio va a formar parte genéticamente. Estamos inyectando un gen. Estamos modificando genéticamente el polinomio para que dé lo que yo quiero.
O se adapte, pero es válido lo que vamos a hacer porque yo le voy a restar menos 55 octavos y se lo voy a sumar en este momento para que sea válido, porque si no, no sirve, porque yo no puedo restar lo que yo quiera sin equilibrar. Este polinomio, si yo lo factorizo, me tiene que aparecer el término que yo necesito y cuadraría el cambio variable. ¿Qué tal? Ingenioso. Ahora, ese fue un momento eureka que se me ocurrió pensando cómo podía cuadrarlo. Espero que le sirva. Aquí, si restamos fracciones, va a quedar 3x cubo menos x cuadrado más 2x, 8 por menos 4 a menos 32, menos 55 menos 87 octavos. Aquí lo tenemos. Este más 55 octavos, guárdenlo, ya lo vamos a utilizar más adelante. Vamos a factorizar por Ruffini. Método de Ruffini, gracias Paolo Ruffini. 3 menos 1, 2 y menos 87 octavos. Estas son las rectas para trabajar con Ruffini. Ahora, las personas que no estén muy bien con factorización, quieran aprender más derivadas integrales, les dejo en la descripción del video, por esta publicidad, 3 cursos completos, uno de factorización, uno de derivadas integrales, por favor, revísenlo. Y también se lo voy a dejar en las recomendaciones durante el video para que refuercen esos temas si quieren seguir aprendiendo. Si yo coloco 3 medios, por razones obvias va a funcionar, porque ya yo sé que da 0. Yo mismo lo adapté, pero necesito para factorizar. Baja el 3, multiplicamos 3 medios por 3, va a dar 9 medios. 9 medios menos 1 da 7 medios. 3 medios por 7 medios da 21 cuartos. 21 cuartos más 2 da 29 cuartos. Recuerden que esto es un pivote, se multiplica y se suma. 3 medios por 29 cuartos da 87 octavos. Todo esto lo pueden verificar con su calculadora sin problema. Y obviamente da 0. Ajá, ¿por qué dice Ruffini? Porque Ruffini me puede ayudar a factorizar. El 3 medios lo tomo con el signo contrario. Y acá, cuando tú bajas una línea en Ruffini de x cubo, baja un grado, que es x cuadrado. O sea que estos coeficientes son coeficientes de un trinomio, un polinomio de segundo grado con sus mismos signos. Y este con el signo contrario. Es decir, x menos 3 medios y este sería 3x cuadrado más 7 medios x más 29 cuartos. Hago resta de fracciones, suma de fracciones, simplemente para acomodar un poco mejor. Aquí es 2x menos 3. Suma de fracciones con el mínimo de 4. 4 por 3 es 12. 4 entre 2, 2 por 7 es 14, 29. Y 2 por 4, 8. Y así puedo sacar un octavo al frente, tipo factor común. Y aquí queda ya limpia la factorización. Y aquí está el término que yo necesito. Entonces, bueno, listo, cuadra el cambio variable. Recuerden que tenemos el 55 octavos. Bien, vamos a regresar a la integral para ver cómo vamos, que no se nos escape nada. Este polinomio cúbico, por lo pronto, va 1 octavo, 2x menos 3 por este trinomio, más los 55 octavos, no se olviden, aquí van. Hasta ahora es lo único que he hecho, ¿no? O sea, logré factorizar, pero a mi conveniencia, pero me sobra un término. Este término, lastimosamente, lo tengo que separar en dos integrales. Y yo lo hago con confianza porque este denominador se puede hacer completación de cuadrado y es integrable manualmente. O sea que yo puedo separar en integrales y no me voy a preocupar. Vean esto. Esta es una jugada importante. Primera integral con el 1 octavo. Porque esta primera integral con el 1 octavo. Más la segunda integral, 55 octavos. Claro, cada una con su mismo denominador. Bien. Si te das cuenta, ¿verdad? Llamamos u a la raíz. Está bien. El du es de x por esto, pero ¿y este término? O sea, ya cuadramos el du, pero este 12x cuadrado más 14x más 29 no lo tengo. Lo más cercano que tengo es esto. Normalmente en cambio de variable uno aprende que si llamas u a una expresión, ya consigues la derivada. Lo que falta se cambia de acá. Tienes que buscarlo de acá. Pero este trinomio no es este. Pero si multiplico por 12 ambos lados, 12u cuadrado es 12x cuadrado menos 36x más 24. No sé si notan que estoy poniendo cosas en colores, ¿no? Algunos términos en colores. Ya verán por qué. Si multiplico por 12, este trinomio tampoco es este. Se parece. Pero puedo buscarlo acá. Puedo adaptarlo aquí. ¿De qué manera? Si yo digo 12x cuadrado menos 36x más 24, yo lo necesito aquí para que sea 12u cuadrado. Pero resulta que yo tengo 14x. Si yo coloco menos 36x y necesito que aquí quede 14, pues tengo que equilibrarlo, entonces le sumo 50. Es decir, ¿cuánto falta para completar para que se mantenga el 14? Yo no puedo cambiar este 14. Lo que puedo es descomponerlo en dos números, que den 14. Y de 29, yo le puedo quitar 24 y me van a sobrar 5. Es decir, para que sea válido la adaptación de este trinomio acá, estos 14x se descomponen en menos 36x, que es obligatorio para el cambio, y le sumo 50 para que dé 14. ¿Ves? O sea, lo cuadras para que dé 14. Y 29 lo divides en 24 y 5. O sea, este sí está más fácil de ver porque le quitas 24 y faltan 5.
Este trinomio es el que yo estaba buscando, pero me queda otro excedente. ¿Sabes que cada paso que doy me da un excedente y yo tengo que lidiar con él luego? O sea, vean esto. U cuadrado es esto. Ya es u cuadrado, x cuadrado menos 3x más 2. Ya este trinomio es u cuadrado, pero me sobra esto. El 5 no me preocupa porque es una constante. Pero me queda una x que todavía no puedo cuadrar. Ese es el problema que se tropieza mucho con este ejercicio. Que le quedan x por fuera. Entonces ya solo tengo que pelear con esta x. ¿Cómo? La despejo de aquí. Tal cual como en cambio. O sea, estoy haciendo el método más básico que uno aprende cuando está en el mundo de integrales, que es cambio variable. Peleando con cambio variable hasta el final. Entonces, luchando con valor. Entonces, si hacemos completación de cuadrados, que me va a ayudar después a este ejercicio, recuerden que completación de cuadrados se le suma. Se suma siempre, no importa que aquí es menos. La mitad del segundo al cuadrado. La mitad de 3 es 3 medios, al cuadrado es 9 cuartos. Y si le sumo, le resto 9 cuartos. Más 2, este 2 que está acá, en azul. Luego, el trinomio sería, se lleva producto notable, sería x sencilla, el signo principal, la mitad del segundo sin elevar al cuadrado o la raíz del tercero, todo al cuadrado. Menos 9 cuartos más 2, 4 por 2, 8, queda menos 1 cuarto. Aquí está, ¿no? El menos 1 cuarto lo paso a sumar. Queda 1 cuadrado más 1 cuarto y queda esto. Aquí viene la parte curiosa del ejercicio. Esto es un detalle importante. Yo voy a despejar cuadrado a raíz. Pero recuerden que un cuadrado, cuando lo pasa a raíz, puede ser más o menos raíz. Si recuerdan, la gráfica tiene dos partes. En la asíntota vertical recordarán que había una parte que estaba hacia la derecha. Y pueden retrasar el video si quieren. Y otra parte hacia la izquierda. O sea que había una... La gráfica da valores negativos en X hacia la izquierda y valores positivos en X hacia la derecha. O sea que este cuadrado, cuando lo pasen a raíz, tiene que ser menos raíz. Porque el 0, 1, estos límites, integran es hacia la izquierda o la parte izquierda de la función. Que en el infinito va a dar negativo siempre. O sea, en esa primera parte es positiva, pero después si te alejas más da negativo. Por eso que tiene que ser menos raíz, si no el cambio no cuadra. Si pones más raíz, no da el resultado. Ese es un detallito súper curioso que quiero compartir con ustedes y bastante interesante en el cambio de variable. El menos 3 medios lo paso a más. Señores, pasa para acá. Y esta es la X, correcta, con menos. Que es lo que va a dar la curva izquierda, por decirlo así. La parte izquierda de la curva está dividida en dos partes. La parte izquierda, con menos raíz. Muy interesante eso, espero les haya gustado este detalle. Ahora, vamos, ya tenemos todo listo. Ya tenemos todo listo. Vamos a hacer algo. Voy a aguantar un momento esta integral de 55 octavos. Espero, la voy a guardar un momento. Vamos a hablar de esta. ¿Okay? Vean los colores que estoy usando. Vamos a repasar. La raíz de abajo está aquí. Yo lo llamé U. Aquí está, mira. U, aquí está el color. Mira. U es esto. Todo lo que ves en azul es 12U cuadrado. Aquí está, mira. Lo conseguimos. No se me pierdan. Esta X roja que me quedó sobrante por lo que estoy haciendo es esto rojo, mira. Y lo verde, 2X menos 3 por DX, lo verde es 2U de U por la derivada. Señores, lo logramos. Todo ese integral va a cambiarse con U. Se logró el cambio variable. O lo vamos a lograr. Pero si voy a hacer cambio variable, voy a cambiar los límites. Voy a hacer los cambios de límites, ¿ok? De 0, 1. Teniendo en cuenta que 1 me puede dar problemas, pero estoy vigilante del 1. ¿Cómo cambiamos los límites? Tomamos U, lo que llamaste U, toma X que es 0, que es el límite inferior, lo reemplazas acá y te da raíz de 2. Ya tenemos el límite inferior nuevo para U. Y X 1 lo reemplazas, ¿verdad? Y 1 más 2, 3, 3 va a dar 0. Recuerden que el cambio de variable lo que hace es que cambia a otra función que va a dar la misma área, pero en otros límites. ¿Ok? O sea, es otra función. Tal cual. Ahora, date cuenta que el 0 es raíz de 2 y el 1 es 0. O sea, van a quedar al revés los límites. Eso lo vamos a arreglar ahorita. Vamos a hacer el cambio. Señores, ha llegado el momento. 1 octavo. El límite inferior queda raíz de 2 y el límite superior queda 0. Quedan invertidos. Ya lo vamos a acomodar porque el mayor tiene que estar arriba. Esto es 12u cuadrado. La X en paréntesis 3 medios menos la raíz y el más 5. U, la raíz, 2U de U más la integral que no se nos olvide. 55 octavos 01 y la completación de cuadrado que ya se hizo acá. ¿Ves? Es la misma. La aprovecho y la coloco. Esta integral tiene solución ya en las tablas de integrales. Se puede hacer directamente sin problema. Bueno, señores, esta es la lámina más importante. Espero que pongan pausa.
He visto muchas personas entusiastas de la matemática que están viendo ejercicios que tengo complicados, de memes, integrales impropias, infinitas, curiosidades, ¿verdad? Gracias a esas personas que les gusta este mundo. Quiero colaborar con la comunidad matemática, un ingeniero poniendo de su experiencia. Son más ya de 20 años dando clases de cálculo universitario y preuniversitario. Así que bueno, aquí va mi granito de arena. Bien, vamos a continuar la siguiente pantalla para terminar en la integral y llegar al resultado. Muy bien, señores, donde quedamos exactamente para que no se me pierdan, mira que es la misma integral, esta u y esta u que está acá afortunadamente se cancela, lo que me deja una integral sin denominadores, que es muy ventajoso. Y los límites los puedo girar. Saben que hay una propiedad que si giras los límites colocas un menos fuera de la integral y ya, ¿no? Y quedan en orden. Sería menos. Vamos a hacer varias cositas. Este 2 lo sacamos de la integral porque está multiplicando una constante. Recuerden que los números de arriba no pueden salir porque están sumando. Menos para girar los límites, 0 raíz de 2. Y aquí queda 12 u cuadrado, 50, hacemos distributiva. 50 por 3 medios, da 75. 50 por menos la raíz, aquí está, y el 5 en solitario. Más esta integral que la estoy dejando para hacerla simultánea, porque ya se puede resolver, pero quiero esperar a esta. ¿Okay? El 5 del 75 va a dar 80. ¿Okay? Y aquí simplificado menos un cuarto. Esa fue la única tontería que hice ahí. O sea, que gasté una línea nada más para eso, pero bueno, no importa, vale la pena. Bueno, señores, ya estamos para el final de la película. Pero tenemos dos integrales. Esta integral que está acá, u cuadrado más un cuarto, y esta integral, para este video yo lo voy a hacer con tabla de integrales. Quien lo quiera hacer manualmente, tendría que aplicar técnica de integración, sustitución trigonométrica, para este caso y para este. Y llegar a la misma respuesta. ¿Está bien? Pero para el video voy al texto Larson, un texto que yo recomiendo bastante. El cálculo en su novena edición, Ron Larson y Bruce Edwards. Gracias, muchachos. En el apéndice B van a encontrar las integrales, la tabla de integrales. Aquí está la integral raíz de suma de cuadrado para esta, la de 26. Y la 31 es la misma pero invertida. Uno entre, pero este tiene para suma y resta. Entonces, con las tablas integrales vamos a resolver esas dos integrales. Esta integral no es nada difícil, es u al cubo sobre 3, 80, 80, u, hasta ahí todo bien. Esta, si seguimos los pasos tal cual, cuando es más, vean que todos los signos internos son más, es más menos, porque si es menos, pones menos, si es más, pones más. Tal cual, un medio, u, raíz, más un cuarto, el mismo número, tal cual, más un cuarto, el al cuadrado, vean que no cambia, ¿okay? Un cuarto. Logaritmo natural, u más raíz de u cuadrado más un cuarto, tal cual, copiado y pegado, con el un medio. De 0 raíz de 2. En esta, que es menos 55 octavos, es logaritmo natural. Aquí sí, la u es lo que está dentro del... No, o sea, no quise hacer cambio variable porque se puede hacer directo. No hace falta hacer cambio variable. X menos 3 medios, aquí está. Más raíz, si recuerdas, esto, si lo desarrollas, da el mismo trinomio original. O sea, si yo lo desarrollo y tal, yo lo voy a colocar así porque es más cómodo. O sea, lo regresé a su estado natural porque es más sencillo así. Evaluado de 0 a 1. Ok. Ya listas las integrales, señores, evaluar y calculadora en mano. El raíz de 2 en todo esto, menos el 0. Y el 1 menos el 0. Vamos primero con el raíz de 2 acá, pero hay simplificaciones. 12 tercios es 4. Pongo el raíz de 2 aquí al cubo. Más 80 raíz de 2 menos, aquí simplificas, queda 25. Vamos a hacer distributiva. 25 raíz de 2. Aquí va raíz de 2 al cuadrado más un cuarto, menos... Aquí, acuérdate que este 25 multiplica acá, estoy haciendo distributiva, menos 25, menos 25 cuartos. Logaritmo natural, raíz de 2 más raíz de raíz de 2 al cuadrado más 1. Está en valor absoluto, recuerden, porque el logaritmo tiene que ser positivo el argumento. Menos, ahora el 0, ve. Aquí ahorra espacio. Aquí va a dar 0. Aquí va a dar 0. Esto va a dar 0. Queda este nada más. Pero menos 25, ojo. O sea, es menos, menos 25. O sea, menos el inferior. Cuidado con eso. Hay dos menos ahí. Sí, cuidado. Un error aquí es fatal. Menos 25 cuartos. Logaritmo. Esto es 0. Y reemplazando aquí 0 da raíz de un cuarto, que es un medio. Se lo coloqué de una vez. Y el valor absoluto de un medio es un medio. Lo resolví de una vez. Señor, aquí está. El raíz de 2 y el 0. Todo en corchetes por menos un cuarto. Ahora aquí vamos. Más 55 octavos. El 1 da 1 menos 3 medios. Aquí está. Y el 1 aquí... va a dar 0, acuérdense. 1 más 2, 3, menos 3 da 0. Aquí está. Menos, otra vez logaritmo.
Ahora con el 0 da menos 3 medios y aquí el 0 da raíz de 2. Bien, aquí simplifiqué un poco, ¿no? Raíz de 2 al cubo es 2 raíz de 2 por 8, por 4 da 8 raíz de 2, más 80, 88 raíz de 2. Aquí da 2 más 1 cuarto, que es 9 cuartos, la raíz es 3 medios por 25, 27, 75 medios raíz de 2. Se puede agrupar estos dos, pero bueno, lo dejé por separado. Menos 25 cuartos, aquí el valor absoluto, como todo es positivo, se lo puedes quitar porque es raíz de 2, esto da 3 medios, todo. Más 25 cuartos logaritmo medio. Esta parte es la primera integral. Más 55 octavos, aquí, 1 menos 3 medios es 1 medio. Pero como da negativo, ¿ok? El valor absoluto se quede positivo. Porque es menos 1 medio, pero el valor absoluto se quede positivo. Y esto es negativo también, te cuento. Porque raíz de 2 es 1.41 y esto es 1.5. Entonces, si invertimos los signos, o sea, si sacamos factor común menos y dejamos que el valor absoluto lo absorba o haga el trabajo, queda así. Por eso es que ves el cambio de signo, por si me preguntan, ¿no? Si metes todo esto en una calculadora, porque ya creo que llegó el momento, la primera integral tiene que dar menos 15.1 o punto 100 si lo llevas a 3 decimales. Y la segunda integral, esta, la segunda más 55 octavos esto, te tiene que dar más 12.119, aproximado a 3 decimales. Así que señores, aquí lo tenemos, 2981. Traigan a mis amigos, por favor, que yo invito, me voy de compra. Gracias, mi amor, por dejarme la tarjeta. Yo invito a la ronda, bajo la ronda va por mi cuenta. Yo invito, así que bueno, espero que hayan disfrutado este ejercicio tanto como yo. Si tienen un amigo o amiga que su esposo o su esposa le haya dejado el reto, pero con procedimiento, que le pide el procedimiento, si este le gustó, me parece chévere, compártanlo. Para mí un gran placer colaborar con la comunidad matemática, con entusiastas, profesores. Y si aprendiste algo nuevo con este ejercicio, de verdad valió la pena. Para mí un gran placer. Vuela alto, integral, vuela alto. Siempre te recordaremos. Para mí un gran placer. Espero que hayan tomado nota. No olviden usar GeoGebra. Les voy a dejar entonces mi correo en la descripción, mis redes sociales para que me sigan. ¿Qué te pareció el ejercicio? Déjame tu comentario. ¿Es otro ejercicio que te gustaría? Por favor, me lo puedes enviar a mi correo, a mis redes sociales. Estoy tratando de responder a la brevedad posible. Son muchos mensajes. Disculpen si hay alguien que no le he contestado. Trataré de hacerlo a la brevedad posible. Estamos celebrando los 20.000 suscriptores. Gracias a ustedes que forman parte de este canal. Para mí, un gran placer. Les dejo para que se suscriban, dale like, comparte. Y aquí, otra sección de acertijos, pasatiempos que espero revises. No olvides lavarte bien las manos, que la fuerza los acompañe. Y nos vemos en el próximo ejercicio.